Rufino es uno de los niños de Vadillo Castril que aparecen en esta foto. Él recorrió estas calles cuando la actividad aquí, en el poblado y en el aserradero, era frenética. Un aserradero del que ha salido un tercio de las traviesas de la vía ferroviaria española. Ahora ese aserradero se ha convertido en un centro de interpretación que recuerda lo que fue en su día. En los años 50-60 eh, trabajaban en la madera en torno a mil personas. ¿eh? Eh, un centenar aproximadamente lo hacía aquí en el aserradero. El CICUN, el centro de interpretación de la cultura de la madera, es un nuevo referente para el visitante como punto de partida para tener otra visión del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas. Para mirar. ...la naturaleza desde el punto de vista forestal... ...conocer esos rincones donde están las arboledas singulares... ...los lugares donde se instalaron los teleféricos forestales". La empresa Almagalla es la encargada de gestionar este centro... ...y de guiar los pasos de los visitantes... ...a través de la importante historia de este lugar. "...se vería una, una visita de la en sí... ...hay una reproducción de cómo se movía la serradero en aquel entonces". "...como eh, el aprovechamiento natural es sostenible... Eh, racional es compatible con los valores naturales de la sierra. Un audiovisual recuerda cómo era ese proceso manual de extracción y transporte de la madera, que por entonces se hacía por el río recorriendo 100 kilómetros hasta su destino. Impresiona cómo con tan pocos medios han podido, han podido llegar a sacar tanta madera de, de aquí, de esta sierra. La conocemos tal y como es, gracias a estas personas mayores que, que salen en los vídeos y cómo la trabajaban. Que iban a durante casi un, siglo. un viaje al pasado que consigue que los visitantes miren con otros ojos hacia el bosque.